Aquí es el Museo de Arte y Historia de Guanajuato. Yo me llamo Dalí y como festejamos a las niñas y las niñas, y mi sueño es ser astronauta para tocar la luna, ver de muy lejos la Tierra y ver todo el espacio. Y hoy vamos a hacer un dibujo de yo en la luna, agarrando la luna, y espero que les guste. Ok, estamos aquí. Les voy a decir los materiales que vamos a necesitar. Voy a dejar mi voz aquí. Necesitamos trozos de papel, trozos de madera, estrellas, tijeras, también un papel para algo equivocado, un cartón, una tapita para la luna, también pintura, una esponjita y agua y una foto. Ok. Lo primero, con esto, le haces con la tapita y esto y el lápiz, le haces un círculo . Listo, ya el papel con el círculo lo vamos a recortar. Los invitamos al museo para que puedan aprender y ver cosas increíbles. Ya está el círculo. Lo vamos a dejar en un ladito y con la foto lo van a recortar. Lo siento por no hablar, es que las cosas pueden ser concentradas, pero no quiero aburrirlos. Ok, ya tienen la foto. Después, con la esponjita, le pones un poco de pintura azul. Luego le pones agua, poquito, no tanta. Y luego vas a pintar todo el cartón para que te quede el cielo.
¡Feliz Día del Niño y de la Niña! Oigan, bueno, no todavía mi sueño, solo mi sueño es ir al espacio, no. Tengo otro sueño, es ser un mago. Ser un mago para hacer cosas increíbles. El papel azul es para, si te equivocas, lo puedes corregir, lo puedes limpiar y puedes hacer otra vez lo que estaba haciendo. Esta pintura es muy importante, porque aquí hacemos, como ya les dije, arte e historia de Guanajuato, arte. Y hago una arte de la luna, porque es arte. Si manchas la mesa, no importa. Pídeles a tus papás que lo pueden limpiar. Ok, ya está. Lo vamos a dejar reposar o secar por unos minutos. Mientras voy a hablar un poco. Si quieren ser astronautas como yo, pueden hacer pro. Si quieren tener una arte muy bonita, pueden tener esta arte. ¿Ya? Ok. Ahora, si ya está seco, tomamos este papelito que será la luna. Y luego con pegamento, con resistol, lo abrimos. Y luego okay. Y luego con estos palitos, con los palitos, esta foto, luego la vamos a utilizar porque, ¿cómo un niño puede flotar solo así en la tierra? No. Entonces, con estos palitos, vamos a no quiero que me distraigan. Y bueno, con estos palillos vamos a hacer la escalera. Imagínense que hay una escalera de muchos y pueden llegar a agarrar la luna. Uf, esto sería muy, muy padre, pero es muy peligroso. Thank you.
esto va a tomar un poquito de tiempo. O sea, miren, esto no quiero ser grosero, pero no voy a hablar porque esto, ¿sabes cómo se puede hacer? Con paciencia, se puede hacer con paciencia. No así rapidito, así, ¡ah! Ya terminé. No, con paciencia. Como una oración, la paciencia todo lo alcanza. Lo siento por el ruido, es que hacen muchas cosas y por cierto, hacen tanto ruido porque están trabajando algo. Si se te acabaron, no importa. Puedes pintarlo o pues le voy a decir a la producción que me traiga más palitos para hacer más la escalera. Ah, no hay. Bueno, no importa si se acabaron. Bueno, ¿y con esta foto? No importa si ya no sé. Con uno lo puedes quitar y lo puedes poner en una parte y otra lo puedes poner así. Luego con esta foto lo pones atrás y le pones un poco de pegamento de resistol. Y luego lo pone en la silla y parece como si estuviera agarrando la luna. Así de esta manera. Y luego con estas estrellas. Espérenme. Con estas estrellas vamos a ponerlas en la pintura como si fueran estrellas reales. Esto puede tomar mucho tiempo, es que tiene que ser con mucha paciencia. Sí, con estas pueden ser suficientes o más, pues te puede quedar así. Solo lo dejas reposar un poquito y ya se te va a secar.
Espero que les haya gustado esta pintura. Los invitamos a venir al museo y festejamos al niño y la niña. ¡Bye! Guanajuato, Gobierno del Estado.